Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí de lleno con esta información de Temple Social. Mari Ávila, Antonio Arbizu, esperamos que nos acompañe hasta las 4 de la tarde. Y pues traemos muy, muy buena información. Asistimos a hoy a un evento, es jueves de congreso, de pleno, así es de que traemos mucha información y tenemos unos invitados que vienen a hablar de un evento en puerta. Ellos nos dirán de qué es. Y pues Antonio Arbizu, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muy agradable sorpresa, primeramente saludando a José y a Renata, y sobre todo pues porque nos regalan 15 minutos después de las 4, fíjate. Hoy están están nerviosos los muchachos, hoy nos regalan 14 minutos. Nos y... perdón, nos van a... Nosotros qué culpa tenemos los días. Ok. Y pues también yo pensé que íbamos a tener pasarela aquí de señoritos, pero no, resulta que nada más... Gracias, Ramón Magos. Ramón. Qué chido, Ramón. Qué bárbaro. Bueno, pues agradecerles a todos ustedes que estén con nosotros a través de las redes sociales, a nuestros amigos en Ensenada, Tecate, Rosarito, Tijuana, San Luis... Y se me fue el aire. Básicamente, cuervos, algodones, dieguinos, y yo soy puro cachanilla. Ah, no, ¿verdad? Esa ya es la canción. Pero fíjate que viene bien echarnos el cachanilla y unas cervecitas, y pues a los que les gusta, pues también hay un vinito, un tequilita, porque hoy se festeja, como ya lo dijiste, se conmemora el día en que se constituye el Congreso del Estado de Baja, libre y soberano del Estado de Baja California, donde aunque muchos piensen que los diputados nada más van a pasársela a gusto, que van a disfrutar, pues no vamos a negar que sí habrá uno que otro, pero también hay muchos que trabajan y trabajan bastante, que se preocupan y de veras se preocupan por la ciudadanía. Se preocupan y se ocupan. Porque así como en las religiones, así como en los gobiernos, así como en casa, hay buenos y hay malos. Y hay aquellos que también nomás así como el pececito yéndose, ahí nadando, o como el lomo de la liebre, yéndose para donde el viento apunta, ¿no? Aún sin embargo, esto no demerita el trabajo que realmente se ha hecho y que se sigue realizando, porque a final de cuentas es constante la cantidad de notas de noticia que se dan de manera favorable dentro del Congreso. Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, hay tiempos en que es desfavorable las maneras en que se actúa, pero también se ha venido generando, y a través también de la participación ciudadana, como tanto lo hemos dicho, el hecho de que hay muchas enmiendas que se han hecho al proceder de los diputados del Congreso, y actualmente también ya vamos sobre los partidos políticos, ¿eh? Así es. Sin voto no hay recursos. Si no votan por ustedes, que no les den lana, y aparte que pierdan el registro, porque ya estuvo bueno de estar manteniendo tanto partido político. No voy a hablar de sangre, nos voy a hablar de partidos políticos nada más. Así es, pues yo voy a hablar de los cumpleaños del día de hoy. Esperamos que se lo estén pasando de maravilla y que les hayan preparado, regalado, obsequiado un rico pastel, así ya se me hace agua la boca. No sé por qué, no soy pastelera, pero tengo muchas ganas de pastel. ¿Andas de antojos, Mari? No. Pues Eric Cepeda, cumpleaños hoy. Joel Nájera, Ontañez Sánchez, Gerardo Álvarez, exdiputado, le mandamos un fuerte abrazo, Gerardo. Ah, Gerardo. Y José Ramón Vera, de Cuervos. Ya ven que porque les decía yo que también en Cuervos. Que por cierto, por allá va a andar ahora una de las personas que están dirigidas 100% dentro de su partido. Ahí no hay democracia, es él o solo él. Andrés Manuel López Obrador andará allá en Ciudad Morelos. Creo que ya estuvo en Lázaro Cárdenas y anduvo escupiendo al cielo, dicen por ahí en las redes sociales, porque pues maldecía algo, pues luego empezaba la sangre a correrle por toda la boca, ¿no? Pero pues básicamente así es esto de la política. Habrá quienes estemos de acuerdo con este personaje, habremos quienes no estemos de acuerdo, no solamente en el personaje, sino el tipo de política que está pues promoviendo, ¿no? Aun sin embargo, pues es parte de la democracia el poder tener dentro de los de las formas donde podemos elegir
el hecho de tener pues diferentes vertientes de tipos de política, de tipos de personajes, y pues nada más le recuerdo, hay un dicho por ahí que dice que cuando este Poncio Pilatos le dijo a los judíos que si a quién elegían, si al Mesías o al ladrón, los judíos eligieron al ladrón, y que pues lamentablemente la historia sigue repitiéndose constantemente, así que tómenlo mucho en cuenta ahora el 2018 cuando vayan a vertir su voto en las urnas, porque es algo sobre todo que salgan a votar, porque ha habido mucha gente que dice yo no voy, ¿para qué? Siempre son los mismos, y pero mejor si vaya, porque si usted así va y vota ya tiene derecho de reclamar, y si no pues mejor calladitos nos vemos más bonitos. Además es un compromiso, obligación cívica la que tenemos que como ciudadanos de ir a cumplir el día de las votaciones. Fíjate que yo siempre he dicho que si el gobierno, bueno, nuestros impuestos se trabajan y se gasta tanto en que cada quien tengamos nuestra credencial de elector, si no ejercemos ese derecho y obligación de ir a votar, también que cuando vayamos a pedir un descuento al gobierno, cuando pedamos un servicio, nos digan, a ver, ¿votaste? No. Ah, pues tu primera obligación como ciudadano era votar y por lo tanto no tienes derecho a descuentos ni a nada. Cuando tú ejerzas tu primera obligación y derecho que tienes como mexicano, como ciudadano mexicano, a ir a emitir tu voto, para que elijas cuál va a ser, quien sea, quien tú decidas, pero que tú elijas quién es, quien quieres que te gobierne, entonces vienes y pides que te anulen recargos, vienes y pides que te anulen esto, que el otro, y que tu credencial de elector no sea nada más un parapeto para ir a sacar cerveza, comprar cigarros o llegar al antro, ¿verdad? Así es, así. Hay que usarla para lo que es identificación, pero también cuando es la hora de ir a votar, hay que usarla para ir a votar, porque efectivamente siempre hemos dicho eso, ¿no? Que tenemos esa obligación, y si no vamos, pues que no tengamos derecho a algunos servicios, y precisamente el gobierno, porque nosotros elegimos a quién queremos que nos gobierne, a quién queremos que sea nuestro gobernador, nuestro presidente municipal, así mismo como los diputados, así es de que hay que ir a darnos ese gusto de decir, al menos tachar y decir yo no voto por este, o este me gustó y ahí pongo mi palomita, mi visto. Ay, bueno, está bien guapo, dicen de repente. Me gustó, ¿no? Para que nos gobierne. Me resbalé, aunque no crean que es cierto. Bueno, fíjense que ahora hubo un acto solemne muy muy interesante, muy bonito, tanto allá en lo que es la Casa de la Cultura por la Madero, como en el Congreso del Estado. El del Congreso llegamos poquito tarde porque por grabar, por traer información, pues nos acabamos la pila de la cámara, entonces teníamos que recargar baterías y pues llegamos poquito tarde. Aún sin embargo, vamos a estar pasando lo que fue la participación de cada uno de los presidentes de bancada de cada uno de los partidos, o coordinadores de bancada de cada partido político, su mensaje que dieron por este onomástico que tiene el Congreso del Estado. Comentarles que el evento allá en la Casa de la Cultura, pues estuvieron muchas personalidades, estuvo el magistrado presidente, estuvo Gustavo Sánchez, presidente municipal de aquí de Mexicali, en representación del gobernador del estado, estuvo Francisco Rueda Gómez, secretario de gobierno, también estuvo en representación del Congreso del Estado, el diputado presidente Bernardo, creo es el nombre, ¿verdad? Así es. Y también la secretaria Eva María Vázquez Hernández, quien por cierto también dio una pequeña semblanza de lo que fue este Congreso Constituyente. Y pues, ¿qué les parece si antes de entrar al tema nos vamos primero con unas declaraciones que da el diputado Bernardo Padilla, quien por cierto... diputado, bájese del banquito, quítenle los ladrillitos, acuérdese que ya nada más le quedan 2 años, y lo que ahorita siembre... ¿Lo van tan llorando? Sí, ¿cómo vemos en las redes que ya se le termina y llorando? O que no tienen dinero. Así como se sienten ahorita de altaneros, que la verdad pues no, ni nos importa porque ni dependemos de ustedes,
pero bájense del banquito. O sea, lo cortés no quita lo valiente, lo educado tampoco hace que la persona valga menos, al contrario, la hace que valga más. Lo vamos a poner nada más porque ya grabamos el video, pero no porque nos interese, por la manera como responde tan grotesca, le vamos a decir así. Vamos con este video, por favor. No está la Policía Federal aquí en Baja California. No, a ver, lo dije en la pasada entrevista que me hicieron el favor ustedes, compañeros de los medios, de cubrir. Nada tiene que ver de dónde venga la gente. Sí. Eso es una barbarie que haya declarado eso el secretario de Seguridad Pública de Tijuana. Porque si la oriundez determina el tipo de delitos que se cometen, realmente vivimos en un estado de indefensión ante cualquier cosa. El país estamos libres de circular y nada tiene que ver nuestra oriundez con el tema de los delitos. Es una falta de respeto a los tijuanenses, es una falta de respeto al Estado de Derecho, es una falta de respeto a quien encabeza las tareas de seguridad en Tijuana. Entonces eso no tiene que ver. Primero deben de ponerse a resolver y, como lo dije en pasada entrevista, no echarse la pelotita. La prevención es muy claro, es tema de los municipios y los estados. Claro que está la federación como apoyo y ha estado apoyando a la federación. En la misma conferencia de prensa, y ahora eso me llama la atención, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana determinó que hay 10 campamentos del ejército, un reconocimiento al ejército, que están patrullando ciertas zonas conflictivas de Tijuana. Tijuana tiene el agradable primer lugar de delincuencia en todo el país ya, primer lugar en todo el país. Entonces, realmente debemos de buscar que las declaraciones que hizo el secretario de Seguridad Pública las haga con la madurez y el respeto al Estado de Derecho. Que hay que hacer que se pongan a trabajar y no poder prestarnos a lo que declaró el secretario de Seguridad Pública en Tijuana. Eso es una barbarie lo que declaró. ¿Qué nos puede decir con respecto a que también se considera que ha generado mucho de esto el nuevo sistema de justicia? Yo nomás, a ver, a ese en específico, al nuevo sistema de justicia penal. Teníamos 5 años preparándonos para el nuevo sistema de justicia penal. Dos, en otros estados de la República, Yucatán, Chihuahua, había entrado el nuevo sistema de justicia penal y no han tenido este problema. Y hay policías preventivas ahí de diferentes partidos. Entonces, que se responsabilicen. El tema del nuevo sistema de justicia penal ya funciona en Chihuahua, funciona en Yucatán, y Mérida es una de las ciudades más seguras del país y Yucatán es uno de los estados más seguros del país. Entonces, creo que ese es el tema. No es el nuevo sistema de justicia penal, es la implementación de la seguridad. Bueno, pues ahí está parte del por qué estábamos haciendo esos comentarios. Señor diputado, con todo respeto, y sin él también, porque pues su manera de conducirse no fue como para que lo respetemos. A final de cuentas somos iguales. Si no te gusta que te pregunten, pues no te pongas ahí enfrente. O sea, te están pagando para que des cuentas al pueblo. Y si no te gusta, pues entonces ¿qué estás haciendo ahí? A lo mejor tienes un suplente que haga un mejor servicio a los medios. Y de esa manera, pues todos tengamos la oportunidad de realmente poder tener la presencia que estamos exigiendo por parte de todos los servidores públicos. Vamos a comerciales y regresamos. La seguridad es tarea de todos. Con voluntad y compromiso de todos los sectores, se completa la Cruzada Estatal por la Seguridad para fortalecer la prevención del delito y seguridad ciudadana. Con acciones coordinadas, damos pasos firmes para preservar la paz y tranquilidad en nuestro estado. La unión hace la fuerza. Es momento de Baja California. Súmate a la Cruzada por la Seguridad. Gobierno del Estado. Contrata internet para tu empresa. Recuerda, Conecta maneja paquetes empresariales que le darán a tu negocio la mejor interacción con la nube, porque tu internet no se comparte, ya que te damos internet dedicado, instalaciones estéticas y sin cables estorbosos, personal certificado que le brindará soporte amigable y profesionalmente. Contrata ya, comunícate al 557-2808 o visita www.conecta.mx para más información. Si quieres dar un regalo muy especial, Sublimarte, donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones, tarros, copas tequileras y shots, así como forros para tu bote, tapetes para mouse. Podrás ponerle tus fotos, mensajes o lo que desees de manera impresa. Visítanos en Plaza Fiesta, local 15, Sublima.
gracias por continuar con nosotros y pues le quiero mandar un fuerte saludo, un fuerte abrazo y un saludo a Elvira Luna, que hoy dice que nos ve, que vamos muy bien. Gracias, Elvira, pues aquí tienes también un espacio para cuando desees venir a platicarnos algo, y a mí también me dio gusto saludarte. Ya está con nosotros nuestra primera invitada de hoy aquí en Temple Social. Ella es Vanessa Sánchez, es de la asociación Todos Somos Mexicali, así es de que la saludamos. Vanessa, buenas tardes y bienvenida. Vanessa, gracias. Muy buenas tardes. Ahora entienden por qué le mandé un beso y un abrazo a Ramón. Miren nomás qué belleza nos mandó. Y vean a las otras dos muchachas que vienen, también ahorita. Y luego nos acaba de llegar una exconductora también aquí, que también es una belleza. Ahorita también la vamos a tener aquí enfrente. Así que, pues, estamos de manteles largos aquí. Yo me siento bendito entre las mujeres y José. Así que, José. Tú no, José. Tú no, José. En fin, bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos? Traen un proyecto muy interesante, Vanessa, y la verdad es que nos gustaría, pues, que hagan esa invitación tan importante. Es para este fin de semana, ¿no? Así es. Este domingo. Este domingo 3 de septiembre. Bueno, pues, les hacemos la cordial invitación a todos. Es nuestro tradicional evento que se va a llevar a cabo por séptima edición, el Tortatón 2017. En este evento lo que hacemos es vender tortas estilo casino y ensaladas también para eso de la dieta. Para las personas que no quieran, pues te das ahí el filetito, el corte, pues te invitamos la ensaladita. El donativo es para la asociación civil Todos Somos Mexicali, que como algunos ya nos ubican y algunos otros no, nosotros nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de Mexicali. Hacemos diversas actividades sociales, cívicas, culturales, ambientalistas y deportivas. Que en eso del deporte también traemos otro evento en puerta, que es el 30 de septiembre. Es la primera edición de nuestra carrera atlética de 15 kilómetros y de 5 kilómetros. Okay. Igual más adelante, si gustas, pues vengo a darles una información de eso. Ay, yo pensé que entrar a correr, ¿no? ¿También? ¿Por qué no? No, ya bastante tengo por lo que camino. A ver, sí. sobre el Tortatón, que ya es este próximo domingo, ¿verdad? Si la gente quiere ir a comprar su torta, a cooperar, pues es una cooperación de 150 pesos, creo, ¿verdad? Ajá. La torta y la ensalada. ¿Pero dónde tengo que ir a comprar? Que muy bien. Igual, el manejo del pedido es por vía telefónica. Ustedes se comunican al teléfono 218-2030. Ahí son las oficinas de Todos Somos Mexicali. Y nos indican, ya sea si van a ser una, dos o tres tortas, dos ensaladas, etcétera. Y nos indican a qué hora pasarían por el pedido, para que nosotros, a la hora que ustedes lleguen, ya tengamos listos los pedidos y nada más pasen como tipo drive-thru a recoger. Ok, si no, puedes dar el teléfono y la dirección a dónde van a pasar. Estamos nosotros en Avenida Lerdo de Tejada, número 1200, segunda sección, esquina con calle D. En contra esquina de Barrotes el Fénix. No sé si alguien. El de Barrotes el Fénix sí se lo conoce. Sí, pues estamos en contra. Ese sí te lo vamos a comer. Sí, el comercial de Barrotes. Porque luego te voy a llegar. Bueno, sí, perdón. Pues cierto. Es muy interesante este proyecto, porque a final de cuentas Todos Mexicali utiliza este dinero que sobra para la. Y que recauda para, pues, hacerse de escobas, de bolsas, de los diferentes útiles que necesitan para poder brindar el servicio que nos brindan de manera gratuita a la sociedad, en la limpieza de comunidades. Incluso acaban de integrar también ahí un equipo con el Ayuntamiento de Mexicali, donde están participando. ¿Sí nos pudieras comentar un poquito? Sí, traemos un proyecto en conjunto con el Ayuntamiento de Mexicali y varias organizaciones civiles, en la que Todos Somos Mexicali está a cargo del proyecto, con nuestro presidente Guillermo Galván Sariñana. Estamos encabezando toda esta cuadrilla de trabajo que, pues, finalmente lleva por nombre Mexicali Siempre Limpio, y como le indica el nombre, es que a través de la participación ciudadana, que es en lo que nosotros siempre hemos insistido, pues se logren cambios benéficos para todos, que al final de cuentas nos benefician a todos, y pues es en la calidad de vida de cada uno de nosotros y de las futuras generaciones. Perfecto. Ahora, el Tortatón. ¿A partir de qué horas van a empezar a entregar? ¿A qué horas terminan de entregar? ¿Y nada más hay un punto de distribución? Sí, así es. Va a ser ahí en nuestras oficinas, como les comenté ahorita, Lerdo y Calle D. Y van a hacer la entrega de los pedidos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Oye, si por ejemplo a mí se me ocurre decirte, oye, ¿me lo puedes mandar por Uber? Sí, se puede. De hecho, también estábamos viendo si lo hacíamos por medio de Repartodo. Estábamos afinando también ese tema. Pero sí, Repartodo. Ajá.
Es el de las motocicletas. Ah, el que entregan también comida. ¿Segundo gole? Otro. Ah, no es cierto. Oye, mamón, me está saliendo caro, No, es cierto. Que se llena de mercadotecnia. Así es. Bueno, el paquete, dices, consta de una torta. Una ensalada. Y un refresco. Ensalada, ajá, y el refresco, la vida. Perfecto, 150 pesos. Así es, donativo. ¿Cómo se hace? Bueno, pasan a recogerlo, o por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Como van a pasar y yo no voy a estar, te las pago a través de estas tiendas que de las letras rojas. Y que pues ahí tienes una cuenta, ¿te puedo pagar ahí o...? Ajá, sí, te pueden hacer por medio pues de transferencias. ¿Sí? Sí, okay. Si se comunican, pues les pasamos ahí los datos para la transferencia y pues... Todas las facilidades posibles. Me parece que también vamos a tener la habilitado para que paguen con tarjeta. No la terminal, ¿no? Pero hay una aplicación ahí que nos permite... ¿En esa del celular? Ajá. Bueno, pues estaría bien. Ya que sepas cómo se usa, ahí te encargo, ¿no? Porque yo no he podido echar a volar la mía. Sí, ahí la tenemos. ¿Y el operativo cuándo comienza? Ah, en el operativo masivo, ya que es el número 16, va a ser el 21 de octubre. Ok, 21 de octubre. ¿Y ahí cómo se lleva a cabo este operativo? Bueno, este operativo masivo se convoca a toda la ciudadanía de Mexicali, también tenemos mucha participación del Valle, e incluso también de San Felipe. Ahí se les convoca que salgan a limpiar desde el frente de su casa. Okay. Y pues ahí barrer, o que se sumen a las actividades de eliminar graffiti o la campaña de deforestación, entre otras actividades que traemos ahí también en conjunto con toda la gente que se quiere sumar. Y pues los invitamos, le hacemos también la cordial invitación a que se sumen a este cambio, que a final de cuentas nos va a beneficiar a todos. Así es, que todos poniendo nuestro granito de arena, uh-huh. Empezando por nuestra casa o por nuestro frente de la casa, ya todo se va viendo bonito, ¿verdad? Así es, en este caso también puede ir haciendo uno sus pedidos desde ahorita, ¿en dónde lo puede ir a hacer? De hecho, solo estamos manejando la opción esa de que se hagan los pedidos con anticipación para nosotros prever todos los tiempos y tener listos los pedidos a la hora que ustedes nos indiquen. Como les comenté, en el horario de 10 a 5 de la tarde. ¿Cómo les fue el año pasado? Excelente, venimos, se supone que la venta se acaba a las 5 de la tarde y a las 3 ya habíamos vendido todo. Ah, ok, y ya no hubo más que si alguien quería las cosas. Pues llegaban y ya pues de repente ahí les dábamos lo que podíamos. Taquitos frijoles. Sí, pero ya, sí se nos vendió todo. Hasta la lucha de ustedes se fue. Sí, ni nos tocó probarlas. Ok, pues va a haber mucha participación de los regidores, algo así, ¿o? Ajá, sí, siempre nos apoyan también los regidores. Ok. Ya sea que ellos compran a lo mejor cierta cantidad de tortas y las llevan incluso a casas hogares, lo manejan de cierta manera. Ah, muy bien. Perfecto, entonces, por ejemplo, si alguien te dice, ¿sabes qué? Yo quiero participar, pero por así decirlo, te compro 50 tortas, que son para una casa hogar, para una casa de personas de la tercera edad, y te dice, pero ¿sabes qué? Yo las ocupo el sábado. Híjole, no, pues es que el evento sí se va a llevar a cabo el domingo, propiamente el domingo. Es la tradición, pues, como la tradición, ¿no? Sí, es un tradicional ya evento que ya nosotros lo miramos como fiesta, ¿no? Todos los domingos, y también vamos a estar ahí celebrando mi cumpleaños. Ah, entonces, felicidades, me das sí. Pastel. Sí. ¿Tengo o sea que va a ir pastel también cada torta? Sí, va a ser el festejo también mío, entonces. Ah, mira qué suave, qué agradable festejar un cumpleaños así. Trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes adquieren con las ganancias que les deja este evento? Ajá, ok. De hecho, pues como todos los eventos que realizamos, los fondos son totalmente destinados a las actividades que realizamos. Nosotros hacemos campañas de eliminación de graffiti. Eso va pues enfocado a comprar brochas, pintura y todo lo demás, ¿no? También hacemos campañas de deforestación, también todos los instrumentos que se requieran para lo mismo. También realizamos... No sé si a ustedes les ha tocado ver, pero colocamos contenedores de basura, que son esos pesados de concreto. Okay. Tenemos colocados 68 contenedores en puntos estratégicos de la ciudad, que en su mayoría son paradas de camiones. También realizamos lo que son las campañas de deforestación. Y lo de imagen urbana, que también siempre desde que iniciamos, ¿no? La eliminación de la contaminación visual. Ah, okay. Los anuncios pendones que se colocan de manera ilegal en los postes. Estos que les ponen así como falda hawaiana, de que jalan el papelito y todo eso. Pues ahí está el por qué hay que ir a cooperar este domingo con esta torta. Usted no diga, ay, 150 pesos de una torta, no. El chiste no es de que eso le va a costar, el chiste es que usted va a poner su granito de arena cooperando con este tortatón
y a cooperar con lo que se ocupa, pintura, brochas, escobas, bolsas de basura. Se ve reflejado porque esta ¿cómo se llama? Asociación siempre anda viéndose en todos lados, que anda limpiando, que andan haciendo algo, así es de que no le pese. Y lo invitamos este domingo. Y aparte, este evento macro que hacen cada año, donde hacen una limpieza general de todos los bulevares, considerando que es también con la participación de miles de mexicalenses, creo que este año llegaron a 37,000. Sí, de hecho, básicamente todos los eventos que realizamos son para prepararnos para ese evento macro, ¿no? Macro jornada de limpieza, que sí nos requiere pues todo un año de trabajo, de organización, toda la logística y pues todo el instrumento que se requiere, desde bolsas hasta la mano de obra, todo. De verdad que sí demanda, no, como dice aquí Mari, no es un dinero gastado nada más porque sí. Sí, va totalmente enfocado para mejorar la calidad de vida de Mexicali. ¿Sabes qué es lo más interesante también? Y con todo respeto para ustedes, es de que jóvenes que van, me imagino que ustedes son universitarias, que son jóvenes que ya traen dentro de sus genes esto de la ayuda, esto de el dar sin ver cuál es un interés pues diferente, ¿no? Como sea una proyección política u otras cosas, sino que son jóvenes que traen la inquietud de vivir en un mejor lugar, que no solamente están pensando en ustedes, porque al hacer este tipo de trabajos ayudan a que ciudadanos ya mayores y los niños también vivan en un mejor ambiente. Uh-huh. Esto es una felicitación porque todos somos Mexicali, integra a mucha gente, no hace a nadie a un lado, y pues lo más interesante es que también les está dando un lugar muy ponderante a las mujeres en este aspecto, ¿no? Sí, de hecho, pues como lo dice nuestra misión, visión y todo, nosotros no importa la ideología, tu sexo, la edad, o sea, nosotros nos enfocamos a toda la ciudadanía en general, porque o sea, tanto a un niño, o sea, le puedes enseñar cómo cuidar y mejorar su entorno, así como hasta un adulto, o sea, también todo el cambio es cultural, entonces eso es en lo que nosotros también insistimos muchísimo, en el que el cambio es totalmente cultural, y así como tú puedes aportar a lo mejor algo insignificante para ti, pero o sea, con la ayuda de todos, con el granito de arena, pues podemos lograr grandes cambios. Así es. Bueno, pues ya el tiempo se nos acorta en este segmento, y comentarles que no se les olvide seguirnos a través de la página de Facebook TS Canal, o también en YouTube TS Canal, Twitter también es TS Canal, no necesita ponerle ni antes ni después nada, simplemente T de Temple, S de Social, Canal, TS Canal, síganos a través de estas redes, y es precisamente en esta página donde nosotros podemos ver cuando nos mandan algún mensaje, si tienen alguna pregunta. Ahorita pues tenemos la oportunidad de preguntarle aquí a la señorita si es soltera, si tiene novio. Usted pregunte, nosotros le hacemos la pregunta aquí al aire, y usted podrá saber si la señorita tiene la oportunidad de que usted la pueda conquistar. Bueno, pero ya hablando en serio, muchas gracias por haber venido con nosotros. Les agradecemos mucho, Ramón. Los saludos a Ramón y a Guillermo. Las atenciones a Guillermo también. Y pues les deseamos lo mejor de lo mejor. Nosotros, bueno, Mari, Tere, sobre todo la inquietud de ir a participar. Muy buena cocinera, se la recomiendo. Padrísimo. Hasta la sopa Campbell's le sale bien buena, me cae. Sí. Y el confres no se le seca. O sea, sé que yo se la recomiendo muy bien. Las tortillas de harina fabulosas, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Por la invitación. Muchas gracias, La seguridad es tarea de todos. Con la voluntad y compromiso de todos los sectores, se concreta la Cruzada Estatal por la Seguridad. Fortalecemos la prevención del delito y seguridad con el uso de nuevas tecnologías de información para incrementar la denuncia ciudadana a través de los números 911 y 089. La unión hace la fuerza. Es momento de Baja California. Súmate a la Cruzada por la Seguridad. Gobierno del Estado. Anuncia tu producto o servicio con el profesional de las redes sociales, TS Canal. Transmitiendo en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y más. Contáctanos.
Contrata internet para tu empresa. Recuerda, Conecta maneja paquetes empresariales que le darán a tu negocio la mejor interacción con la nube. Porque tu internet no se comparte, ya que te damos internet dedicado, instalaciones estéticas y sin cables estorbosos, personal certificado que le brindará soporte amigable y profesionalmente. Contrata ya. Comunícate al 557-2808 o visita www.conecta.mx para más información. Contrata internet. Bueno, pues retomando aquí, ahora, ¿qué te parece si nos platicas un poquito acerca de cómo se te hizo a ti el evento de la mañana, donde se conmemora el aniversario de, pues, el inicio de lo que fueron las prácticas legislativas aquí en el estado de Baja California? Pues fue un evento por demás emotivo, ¿verdad? Donde les dieron un reconocimiento a los hijos y nietos de los ¿cómo se llaman? De los fundadores, de los primeros diputados que hubo aquí en Baja California, que por cierto eran 7, ¿no? Así es, y a los hijos y a los nietos, y pues fue un evento muy muy solemne, como dijiste al principio, muy bien organizado y pues me pareció y emotivo, bien, ¿no? En general, ajá. Me gustó mucho la parte donde la diputada Eva María Vázquez hace una semblanza de cómo se conformó este primer congreso, también, o esta primera legislatura, también, pues ahí algunas anotaciones que hace Gustavo Sánchez de dónde inició, que fue en un cine, bueno, lo que ahora es un ex-cine, y pues detallitos importantes, ¿no? Que por ahí tendremos los videos en nuestra página de Temple Social. Pues también comentarles que dentro de las pláticas que hubo, se abordó a el diputado Ignacio Durac. Esto fue previo al evento, donde pues se le pregunta, se le cuestiona sobre el tema de estos presupuestos que se les da a los partidos políticos. Y esto es lo que responde el diputado Ignacio Durac, que por cierto ya fue presidente del Congreso. En esta legislatura, que le tocó lo peor, le tocó enero, y es representativo de la zona costa de allá de Rosarito. Oye, cosa rara, ahora que primero fueron dos presidentes emanados del Partido Acción Nacional. Ajá. Y los atacaban los chairos, y ahora están muy calmaditos, ¿no? Sí, bueno, entre comillas calmaditos, pero pues ya, lo que pasa es que también ya se pasó aquella efervescencia que había. Y a final de cuentas, pues son momentos, ¿no? Son momentos. Normalmente a principio de año siempre va a haber este rechazo por parte de la ciudadanía, porque pues es a principio de año donde nos aumentan impuestos, donde nos aumentan, vienen los gasolinazos, viene todo. Pero pues vamos viendo qué nos dice el diputado Ignacio Durac de allá de Rosarito, y, bueno, de Baja California, pero representante de la zona costa. Sobre este tema de las millonadas que se les dan a los partidos políticos. Así es, millonadas. ¿Y cómo vamos aquí en Baja California? Sabemos que hay unas iniciativas ya al respecto, se han quedado congeladas en comisiones. Hasta el momento algunos diputados dicen que no se ha tocado el tema. Ya me imagino que a partir del próximo proceso electoral esto va a ser obligatorio, ya que se utilice en la agenda, ¿no? Bueno, ¿cómo decía al respecto? Bueno, en relación a lo que comentas, el Partido Acción Nacional ya presentó una iniciativa en el Congreso de la Unión en ese sentido, que se disminuyan las aportaciones a los partidos, que se reduzcan las aportaciones a los partidos. Entonces ese tema ya se propuso en el Congreso de la Unión por el Partido Acción Nacional. Al final de cuentas, se está analizando en estos momentos. Aquí en el Estado lo estamos discutiendo, pero todavía no hemos llegado a la parte del dictamen, pero sí estamos trabajando en esa parte. Sí, algunos señalan que pues ya no se ha tocado el tema, hay unos que refieren esto. Pues, ¿usted qué nos puede decir al respecto? ¿Es cierto esto? Bueno, nosotros siempre vamos a estar a favor que se disminuya las aportaciones que se le da a los partidos y que se utilice en temas de cultura, de salud, de seguridad pública. En eso siempre vamos a estar de acuerdo. Ahorita está el tema de que presentaron en Jalisco, que es ahí por cada voto que reciba el partido
se les dé un recurso, o sea, que se ganen ese recurso a través del voto, que es una muy buena propuesta, es una muy buena propuesta que ya se aprobó en Jalisco, bueno, y todos los estados lo están discutiendo. ¿Es urgente esto ya? Bueno, ya vienen las elecciones, 2018-2019, y por eso es que está el tema ahorita en los congresos. ¿Es viable implicar en Banco? Bueno, es tener un acuerdo y un consenso con todas las fuerzas políticas. ¿La fracción del PAN cuánto está considerando disminuir este presupuesto? Ahorita no estamos todavía en esa parte. Yo les comentaba que en el Congreso de la Unión ya se presentó una iniciativa por el grupo parlamentario del PAN para que haya esa disminución en la aportación de los recursos a los partidos. Bueno, pues fíjense que el diputado Ignacio Durac dice que es el Partido Acción Nacional quien inicia con esa iniciativa a nivel nacional. Aún sin embargo, y ya para irnos a comerciales, vean esto que dice el diputado ahora del PRI, Alejandro Arregui, que también dice que ellos son los primeros. Habrá que ver quién realmente fueron los primeros en empezar a solicitar que los partidos políticos se les diera menos presupuesto. Vamos con este video y pasamos automáticamente un corte y volvemos ya con nuestra invitada, que trae una invitación muy importante para todos los jóvenes. La reducción del financiamiento a los partidos políticos, nosotros ya presentamos la iniciativa, estamos esperando que la misma sea turnada para su dictamen y demás. Pero bueno, nosotros debo recordar que al inicio del anterior periodo ordinario de sesiones fue parte de la agenda legislativa que anunciamos y que se llevaron a cabo acciones legislativas concretas. Estas iniciativas que se habrán de presentar se acumularán a la que ya presentó el grupo parlamentario del PRI y que se dictaminarán. El objetivo es precisamente lo que hoy ya está en voz de la sociedad, que es que se elimine, que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos y que podamos entrar en una nueva dinámica, en una nueva lógica de definición respecto de los recursos públicos que se asignan a los partidos políticos. ¿Hay posibilidades de que entre dinero sucio, dinero de empresarios para hacer presión en las campañas y demás y se les elimine ese o se reduce el financiamiento público? Precisamente de eso se trata, abrir el debate para eliminar toda posibilidad de que se inmiscuya dinero mal habido de procedencia ilícita en la dinámica de la construcción de la democracia. Pero también es cierto que hoy se exige que haya austeridad en todos los ámbitos y los partidos políticos no deben de ser exentos a esta situación. Diputado, ya hay fecha para que presente el gobernador su informe el próximo 1 de octubre, pero no va a presentarse él. Hay una iniciativa de ustedes previstas para que sea el propio gobernador que presente y escuche en este caso a las diferentes fuerzas políticas del estado. Precisamente, y si se dan cuenta, estamos hablando de temas que hoy se presentan y que parecen una nueva realidad, a los cuales el grupo parlamentario ya se ha anticipado y ha fijado la agenda en esta dinámica, como también lo es en el tema de el financiamiento de los partidos políticos, también en el tema de la rendición de cuentas y la obligatoriedad para el titular del Ejecutivo del Estado de rendir su informe. Presentamos una iniciativa precisamente para que no quede únicamente en el ámbito de la presentación documental del informe, sino que el gobernador del estado comparezca ante el Pleno del Congreso a presentar el documento y a informar a esa soberanía y a la ciudadanía en general el estado que guarda la administración pública estatal. Creo que es un ejercicio eficaz de rendición de cuentas que hoy más que nunca quienes tienen y tenemos un cargo de representación popular debemos de hacerlo de cara a los ciudadanos, y qué mejor que con la comparecencia del titular del Ejecutivo ante el Pleno del Congreso del Estado. También estamos esperando que esta iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRI se dictamine y se resuelva en breve para que nos permita en el siguiente ejercicio poder tener la comparecencia del titular del Ejecutivo ante el Congreso del Estado a rendir su informe. ¿Qué piensa la red? Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con área de estacionamiento, limpieza y calidad en el servicio, tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Trato amable y rápido. Visítanos las 24 horas. Asadero Ocotlán.
Anuncia tu producto o servicio con el profesional de las redes sociales, TS Canal. Transmitiendo en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y más. Contáctanos. Gracias por permitirnos entrar una vez más hasta sus hogares y que ya casi se nos termina el tiempo y ya está con nosotros nuestra última invitada del día de hoy aquí en Temple Social. Ustedes ya la conocen, además estamos así de manteles largos porque está con nosotros Fernanda Hernández y ella nos viene a platicar ¿de qué nos vienes a platicar, Fernanda? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mari. Mi conductoraza, ¿cómo te extraño? Claro, y yo también los extraño mucho. Para mí, créanme que es un gran gusto el poder estar aquí hoy con ustedes y como les comentaba, Mari, el poder ver cómo han avanzado en todo lo que es su set, todas las nuevas adquisiciones que han hecho para mejorar su programa y sin duda yo sé que van a tener muchísimo más éxito dentro de todos sus espacios. No tengo duda, les auguro mayor éxito. Gracias, de lo que ya tienen. Primeramente Dios, gracias, así será. Esperemos que sí. Sí, van a ver que sí, yo sé que sí, son muy chambeadores. Muchas gracias por el espacio. Estuvimos hace algún tiempo ya en el programa de Luisa anunciando de qué trata el proyecto del Círculo de Estudios Humanistas. Okay. Y hoy estamos aquí con ustedes. Una servidora representando a la mesa directiva del Círculo de Estudios Humanistas para hacerles una cordial invitación. Estamos sumamente contentos porque a los 2 meses y medio más o menos que tenemos de haber tomado protesta, una servidora como presidenta de la mesa directiva junto con el licenciado Ballesteros, Francisco Ballesteros como secretario y Alejandro Villegas como tesorero, uh-huh. Estamos organizando proyectos. Oye, ¿no tenías un mejor tesorero? Digo, Alejandro, un gusto saludarte, amigo, yo te defiendo. Trátalo bien, eres bien buena onda. Muy trabajador, sí, el Alex, excelente elemento. No por nada le dicen el garbanzo. De Libra. Es de Libra, mi estimado. Un saludo. Sí, un abrazote, Alejandro. La verdad es que una excelente persona, ¿no? Así es, ha apoyado mucho y es un excelente miembro dentro del círculo que ha estado impulsando junto con una servidora y los demás integrantes, pues este proyecto y muchos otros que traemos en puerta. Ahorita este proyecto es un concurso de oratoria que estamos haciendo la invitación abierta a todos los jóvenes de Mexicali que estén entre los rangos de edad de 18 a 27 años. Estamos muy contentos porque aparte de nosotros ir con los jóvenes e incentivar a que participen dentro de concursos como estos, en los cuales son habilidades que ellos deben adquirir y desarrollar y que pues sabemos que no solamente les van a ser útiles dentro de sus profesiones, que les van a ser útiles dentro de todo lo que... De la vida, su vida. Así es, de todas las actividades que realizan, Mari, en su vida cotidiana. Son 18 temas que son sumamente interesantes, son 18 temas en los cuales nosotros queremos escuchar a los jóvenes, queremos saber cómo desde su perspectiva ellos desarrollan estos temas. Me gustaría darles aquí a conocer algunos temas muy, muy interesantes. El papel de la mujer en la agenda nacional rumbo a las elecciones presidenciales 2018. Sabemos ahorita que ya varias mujeres dentro de diversos partidos políticos han levantado la mano y queremos ver también qué trayectoria siguen generando dentro de la historia de México las mujeres. Otro tema sumamente interesante, el rescate de la familia como núcleo de la sociedad, un tema que muchas veces está dejando de lado por parte de las políticas que se implementan o por parte de personas que de la sociedad en general. Y que tenemos que saber qué perspectiva tienen los jóvenes en relación a la familia, si lo consideran todavía núcleo de la sociedad o no, cómo fortalecerlo, etcétera. Tenemos, por ejemplo, también abstencionismo electoral, muestra de inconformidad o ausencia de valores cívicos, es la pregunta. Muestra de inconformidad. De inconformidad o ausencia de valores cívicos. Pues yo creo que las dos van de la mano. Imagínense, ¿qué podrían desarrollar en ese tema los jóvenes? Así es. ¿Qué propuesta nos podrían dar al desarrollar ese tema? Porque fíjate que muchos de los jóvenes no salen a votar. Así es. Precisamente por esas dos razones. Así es. Y escuchar a los jóvenes cómo fundamentan. Si ellos están convencidos que son las dos, ¿por qué lo fundamentan que son las dos? O si hay
una tercera opción también, ¿no? O si hay alguna otra tercera opción en los que ellos digan, es que ni es abstencionismo, ni es falta de valores cívicos, es alguna otra problemática motivo social o motivo que está generando que la gente definitivamente no acuda a votar. Pero interesante, ¿sabes? Lo más importante creo de esto es que el mensaje llegue a los políticos así que ya es. Están fuera de la etapa de la juventud, porque la juventud con estas dinámicas que hay vienen empujando fuerte. Así es. Y es una fortaleza que se va generando, sobre todo hay una cultura, es global, es mundial, donde ya al joven no le interesa el enriquecimiento por el enriquecimiento mismo, monetario, sino que al joven le interesa el crecimiento intelectual, por sí. lo mismo también se van socavando muchas temáticas de corrupción por una inercia normal, natural que se viene dando, ¿no? Uh-huh. Así, efectivamente. Y realmente es eso, ¿no? El que si ya hay jóvenes que tienen la voluntad de estar participando o que ya están activos y que realmente quieren seguir en ese entorno preparándose continuamente, le entren de lleno, ¿no? No podemos estar ahorita con vacilaciones. Uh-huh. Estamos hartos de, yo creo, ver eso socialmente, hago, pero no estoy haciendo. Okay. Y ahorita los jóvenes es lo que tenemos que impulsar, ¿no? Entrar sin vacilaciones y de lleno a lo que debemos. Otro tema, por ejemplo, el arte y la cultura en México, los medios de comunicación, libertad de expresión y libertad de conciencia, respeto y límites, dependencia tecnológica. Libertad externa. De libertinaje. Exacto. Ahí, por ejemplo, que quisiéramos escuchar a los jóvenes, ellos cómo lo ven, cómo se está practicando aquí la cuestión de la comunicación con los medios. ¿Es realmente la comunicación efectiva la que están transmitiendo? ¿Es la comunicación que nos quieren mostrar ellos y no la que es la veracidad? Todas esas cuestiones. Temas, por ejemplo, retos generacionales rumbo a la regeneración del tejido social. ¿De qué me hablas, mijita? Generacionalmente hablando, ¿cuál es la responsabilidad del reto que tiene cada una de las generaciones? Porque no podemos como jóvenes decir que nos vamos a comer al mundo y que ya es de nosotros y que nosotros vamos a transformar. Oye, espérate, hay generaciones vigentes ahorita y que siguen liderando. ¿Cuál es el reto y la responsabilidad que ellos aún pueden y cómo deben trabajar aún para que nosotros con mayor entusiasmo entremos y sigamos en ese ímpetu y en ese mismo canal? Oye, pues yo veo todos esos temas muy, muy interesantes. Y aparte que tú estás demostrando el por qué te pusiste aquí, por qué estás encabezando esta asociación, ¿eh? Sí, así es, una asociación así civil. Así es. Sí, yo estoy la verdad muy contenta porque es un proyecto que yo me gusta mucho comentar la historia, que no es un proyecto que surge de la nada, piloto, que es de hace 2 meses que nosotros tomamos protesta. Es un proyecto que surge desde el año 2004. Donde yo venía comentando que uno de los líderes, trabajadores o constructores sociales como es el maestro José Félix Arango, en su momento le dio forma a este círculo y con diferentes perfiles de profesionistas estuvieron trabajando desde ese año en temáticas que beneficiaran a su entorno social dentro de un distrito. Ahora, cuando nosotros retomamos este proyecto, sin duda teníamos que darle el giro obviamente de también captar a los jóvenes, no solamente a los que ya tienen una cierta trayectoria profesional, sino también, oye, joven, vemos el interés, vemos ahí que quieres estar participando, pues hay que hacerte un espacio en el que tú puedas seguir esa preparación continua. Estamos muy contentos porque hasta el día de hoy, y con el apoyo pues también del diputado José Félix Arango de Toastmaster International, que desde que yo me senté con ellos a platicar y les comenté, ¿saben qué? Queremos hacer un curso que sea dirigido a los asociados, en donde nosotros podamos transmitirles conocimientos de comunicación efectiva, en el que puedan desarrollar sus habilidades de comunicación con otras personas. Encantadísimo, ¿no? Es que para eso estamos, y qué bueno que nos buscas, por eso, para eso nos preparamos. Sí, me gustaría, nada más, porque yo creo que somos pocos los que sabemos que es Toastmaster. Sí. Entonces, pues, nada más, quiero que entiendan, O de una manera muy fácil, muy clara, sepan a qué estaba evocado Toastmaster. Ahorita lo va a explicar Fernanda, pero han escuchado hablar a Fernanda, la fluidez, la dicción,
la moderación del volumen de voz, las puntuaciones, cuando ya levanta un poco el tono para que se enfoque en el oído, focalice cierto mensaje que quiere dar. Bueno, pues esto es parte de una educación que se da en esta organización, pero qué mejor que ella para que nos explique un poquito más qué es Toastmaster, porque pues está haciendo referencia y vamos aprovechando el tiempo para que conozca la gente. Claro que sí, yo con mucho gusto, porque es una institución a nivel internacional que se encarga de formar, de capacitar y de potencializar las habilidades de las personas, no solamente en la cuestión de la oralidad, incluso en formación de liderazgos, en donde ellos también les enseñan diversas estrategias para que una persona pueda, si ya tiene el don de liderazgo, pueda aún potencializar mayor ese don, y si no lo tienen, el formar también líderes, el saber cuál es la imagen correcta de un líder, el saber qué, cómo, dónde y cuándo comunicarse, saber en dónde definitivamente no hay necesidad de comunicarnos, a lo mejor oralmente, pero con una simple postura que adquieras, el saber, pues estoy firme, estoy con esta decisión. Todas esas cuestiones es lo que Toastmaster se preparan. Ellos tienen diversos niveles a nivel internacional, hacen exámenes, hacen capacitaciones, son capacitaciones continuas, permanentes, en las que ellos están preparando para que ellos no únicamente se queden como, ya adquirí un determinado conocimiento, sino que sigan perfeccionando técnicas con las cuales ellos también puedan transmitir esos conocimientos. Así es, y por cierto, les mando ahí un abrazo a compañeros Toastmaster, Norberto Corella, Fernando González, Ivonne Selene, y no me acuerdo quién más. Ángel Sainz, está apoyando también en este tema, en la cuestión de la impartición de los cursos que estamos dando a los asociados, y un señor que yo sé que ha estado apoyando a muchas otras personas, empresarios, y que lo buscan con esa finalidad. Oye, quiero aprenderme a comunicar, ¿cómo le hago? A final de cuentas, la comunicación es la base de cualquier negociación, ¿no? Así es. ¿Y qué mejor relación que tengas con otra persona, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿nos puedes hacer un resumen de esta convocatoria, claro que por sí. favor? La convocatoria está pública desde el día 21 de este mes, cierra el 21 de septiembre, para que estén muy atentos los jóvenes. Estamos continuamente poniendo el link o el vínculo en el cual pueden llenar su registro en las redes sociales oficiales del Círculo de Estudios Humanistas, que nos pueden buscar en Facebook, así Círculo de Estudios Humanistas, licenciado Efraín González Luna, en el que está disponible el vínculo, y pues animarlos, va a haber muy buenos premios. Primer lugar se lleva $5,000, segundo lugar se lleva $3,000 y tercer lugar $2,000, aparte de su debido reconocimiento. También aquí comentarles que se estará realizando este concurso el 27, 28 y 29 de septiembre, aquí como plus. El 27 es la semifinal, es en donde nosotros vamos a ver a todos los que se hayan registrado. Hay cupo limitado, muy importante decir, para que se apresuren y no dejen todo al último, como es común. Como es costumbre. Así es, se apresuren a enviar sus datos, sus inscripciones, para nosotros poderlos contactar. Y el 28 estaremos dando a los 5 finalistas del jurado calificador que elija Toastmaster como que llegan a la final. Estaremos dando un día de capacitación intensiva para que puedan terminar de potencializar sus habilidades, y si ya tienen el don, vayan aún mayormente preparados el día de la final. Fernanda, donde van a hacer la presentación, donde van a concursar las personas, ¿va a ser abierto, va a poder ir público? ¿Ustedes lo van a transmitir en vivo por alguna señal? Vamos a buscar transmitirlo en vivo por la página oficial de Facebook del Círculo de Estudios Humanistas, y también cordialmente invitados a todos. La verdad, para nosotros va a ser un gusto el poder ver participación, el poder ver gente que quiere ir a escuchar a los jóvenes, el animarlos, ir a echarles porras, todo, o sea, es completamente abierto, y bienvenidos a todos los que quieran ir a ver a los que se quieran inscribir. Desde luego, pues ¿de qué edad es? Desde los 18 a los 27 años. Tantito más y... Híjole, un año más y ya entraban. Maldita sea, no. Esto debería haber pasado de los 30 años, como que afecta, pero en fin. Fernanda, la verdad es que te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros.
esto que es, pues, sobre todo el fortalecer a las personas que en un momento dado están interesadas en estas temáticas, en ir generando valores dentro de nuestra comunidad para que puedan ser representantes de nosotros en diferentes ámbitos. Así porque es. A final de cuentas, como tú lo acabas de decir, la comunicación, la oratoria, pues es una fortaleza que brinda los espacios para poder generar mejores interacciones, ¿no? Sí, así es. No, y al contrario, muchísimas gracias. Ya saben que para mí siempre va a ser un gusto el poder estar aquí con ustedes. Pues y no parece, te fuiste, ¿eh? Ay, no, no me digas así. Contrario, ustedes. Bueno, ¿y pero qué les parece si cerramos con broche de oro? Miren, ya ven que les comenté que la diputada secretaria de esta legislatura, la diputada Eva María Vázquez Hernández, y te va a gustar mucho lo que te va a tocar presenciar ahorita, fue quien dio el mensaje acerca de la semblanza de lo que fue la primera sesión de cómo se conformó. Traemos el video donde ella hace alusión a este evento que se realizó hace ya bastantes abriles. Pues ya vamos en la 22 legislatura, por 3, 66 años. Sí. Esto quiere decir que andamos como en el 65 más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente. Entonces, pues, por eso muy bueno para las matemáticas, pensé que era más bruto. Digo, bueno. Estaba escuchando, ya no te... Ah, la escuché. Bueno, pues vamos con este video y la verdad, pues, ya para regresar y despedirnos de todos ustedes, agradeciéndoles este espacio, ¿no? Así es, vamos a ver el video. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Diputado Edgar Benjamín Gómez Macías, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, y distinguidos servidores públicos que nos acompañan en el presidio. Honorable Asamblea, hoy les doy la bienvenida con motivo de la conmemoración en Baja California del Día del Constituyente. Recordamos el anhelo, la esperanza, la visión y el compromiso de ciudadanos que decidieron que no puede haber sociedad sin autoridad. Remembrando nuestros principios y bases constitutivas, los motivos, las condiciones sociales, económicas y políticas que permitieron nuestro nacimiento como entidad federativa. Lo que se inició después de décadas de lucha, el 15 de noviembre de 1951, cuando el entonces presidente de la República presentó la iniciativa al Congreso de la Unión para reformar los artículos 43 y 45 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que el 16 de enero de 1952 se publicó, que transforma al entonces territorio norte de Baja California a la dimensión de entidad federativa. Fue entonces que el 26 de noviembre de 1952, cuando el gobernador del territorio, Alfonso García González, fue designado gobernador provisional del nuevo estado y encargado de dirigir la transformación política, y no fue sino hasta el 31 de diciembre de 1952 que se lanzó la convocatoria para la elección de los 7 diputados constituyentes. El 29 de marzo de 1953 se realizan las elecciones en el estado para elegir a los diputados constituyentes y resultaron electos por el primer distrito Celedonio Apodaca Barrera como propietario y Trinidad Cervantes suplente. Segundo distrito, Francisco Dueñas Montes como propietario, Alfredo Martínez Martú suplente. Tercer distrito, Aurelio Corrales Cuevas, propietario, Alejandro Pudillo Hernández, suplente. Cuarto distrito, Alejandro Lamadrid, propietario, Eduardo Victoria Parra, suplente. Quinto distrito, Francisco Ruiz Rivero, propietario, David Enrique Cota, suplente. Sexto distrito, Miguel Calete Anaya, como propietario, Carlos Fermín Peñalosa, suplente. Séptimo distrito, Evaristo Bonifaz Gómez, propietario, José Santolara, suplente. A este grupo de ciudadanos constituyentes debemos el inicio de una función.
acción trascendental que consistió en la promulgación y aprobación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. La legislatura constituyente llevó a cabo diversas sesiones para el estudio y análisis del proyecto de la Constitución, pero fue hasta el 16 de agosto de 1953 que se efectuó la promulgación, publicación y entrada en vigor de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Hoy también se recuerda el decreto número 85, publicado el 13 de agosto de 1999 en el Periódico Oficial del Estado. Ahí, después de décadas, se formalizó la conmemoración del Día de la Constituyente como un reconocimiento a los primeros diputados que tuvieron a su cargo la función constitutiva de nuestra entidad. Como baja californiana, es para mí un honor y orgullo legítimo el hablar de nuestros constituyentes, y voy a decirles por qué. Porque al igual que estos grandes hombres, creemos que las constituciones no pueden ser creación arbitraria del intelecto humano, porque como ellos, nuestra ley básica debe responder a una necesidad palpitante, consecuencia lógica de nuestras peculiaridades étnicas, acorde con las exigencias y tradiciones existentes. Porque sin duda, al unísono de nuestros constituyentes, seguimos sosteniendo que la función prioritaria del Estado y de su Constitución es defender las libertades ciudadanas y proteger la familia, la propiedad, considerándola como una función social. Voy a concluir, si me permiten, con las mismas palabras de nuestros constituyentes. Honradamente preocupados por la estabilidad de la familia, la que es el sustento de la sociedad, en la patria finca sus caros anhelos y esperanzas. Por eso establecieron: la ley civil contendrá disposiciones que tiendan a proteger la estabilidad del hogar y la constitución del patrimonio familiar, con miras a evitar el desamparo de la esposa y de los hijos. Muchas gracias. Pues ya estamos de regreso, ya casi ya nada más para despedirnos, se nos terminó el tiempo, ¿verdad? ¿Todavía no entramos? Bueno, pues nos vemos aquí, enfrente. Bye. Sí, así no. Nos vemos.